Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy es una edición especial de Obden, es lunes 5 de septiembre y estamos muy, muy orgullosos de estar en este mes que en México se celebra como el mes patrio y coinciden varias cosas. Una, el hecho de que una de nuestras primeras portadas que Johan nos dio, quien es nuestro invitado especial, fue esta revista que salió precisamente en 2014 y fue para septiembre-octubre, y fíjate, ya hace 2 años. Y el día de ayer, Johan me dice, Alma, estamos en la Ciudad de México, si gustas, con todo gusto puedo contribuir a lo que es el proyecto de Obden, y mañana damos uno, aunque sea muy conciso, muy cortito, pero algo muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que todo el equipo de Alta Técnica Dental estuvo dispuesto. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta edición especial. El día de mañana también tendremos el Obden normal. Pero hoy vamos a aprovechar y a exprimir todo el conocimiento y la experiencia de un gran máster, mi querido amigo el doctor Johan Figueira, quien es especialista en todo lo que tiene que ver con estética dental, específicamente en prótesis fija, y vamos a hablar de lo que es la selección de color, que es la mayor complejidad que tenemos en la cuestión de comunicación clínico-técnico. El día de hoy tengo a mi lado a la doctora Giselle, quien, como les digo, el aforo de Obden es totalmente abierto para cualquiera, así que hoy se ofreció ella a acompañarnos, va a ser mi compañera para estar aquí conduciendo el programa. Y vamos a comenzar, Johan, entonces, con lo que es tu tema, selección de color para prótesis fija. Ok, bueno, gracias a Alta Técnica Dental, sin duda alguna, los que me abrieron la puerta para entrar aquí al mercado mexicano, y de verdad que no tengo palabras, y cada vez que estoy por la ciudad me comunico con Alma, y si puedo colaborar en algo con Obden, bueno, aquí vamos. El día de hoy vamos a hablar de color, ¿ok? Yo creo que un tema, uno de los temas que no se enseña bien en licenciatura, sin duda alguna, ¿ok? Muchos mitos, ¿ok? Muchas cosas que no... vengo por mi tour de Hermosillo, Monterrey, Mérida, Mexicali, y este fin de semana me toca Tampico, entonces nos vemos allá en Tampico. Hice mi licenciatura en Venezuela, después hice mi posgrado en estética avanzada en la Universidad de California, Los Ángeles. Por eso no puedo empezar este webinar hablando de color sin nombrar al doctor Ed McLaren. De verdad que muchas cosas, sobre todo la parte de color que van a ver aquí, las aprendí de él. Les quiero comentar un nuevo proyecto que tengo en la ciudad de Mexicali con la doctora Blanca Uribe. Estoy abriendo un centro de entrenamiento, va a ser clínica, va a tener laboratorio totalmente digitalizado. Acabo de venir al World Trade Center, ya cerramos con FIBO y TriShape, ¿ok? Sobre todo para empezar a enseñar el Digital Dental Team, ¿ok? Vamos a aprovechar lo mejor de los dos mundos, el talento, un buen ceramista, ¿ok? Y aprovechar todas las ventajas que nos da CAD-CAM. También los quiero invitar 12, 13, 14 de enero. Tengo paciente en vivo con un gran ceramista también y familia de Alta Técnica Dental, Norberto Ruiz, ¿ok? Entonces espero, así va a comenzar el año 2017. Super. Y va a ser la inauguración. Y Alta Técnica va a estar invitada a la inauguración de Mexicali Dental Center for sure. ¿Okay? Super. Bueno, entonces aprovecharé, mi querido Johan, ajá, a que vamos a tener lo que va a ser el Norestec para 2017 en marzo. Estamos organizando un congreso para lo que es el noroeste. Lo pensamos hacer en Tijuana, entonces vamos a unir fuerzas con Johan, la doctora. Claro que sí. Todo lo que estamos haciendo, de verdad, está pintando para allá. Y pues bendecidos sean los nuevos proyectos y vamos a darle. Gracias. Bueno, aquí en esta lámina pueden ver a Klaus Mutterty, a Dr. Ed McLaren, a Johan, es como decir Pavarotti, Mick Jagger y Pitbull, ¿ok? De verdad que una eminencia en cuanto a colores es Dr. McLaren, porque como ustedes bien saben, él hace su propia porcelana, ¿ok? No tiene a nadie a quien echarle la culpa si no da con el color. Y como dijo Alma, las dos principales quejas por parte del laboratorio con respecto a nosotros, los odontólogos, es número uno, impresión, y número dos, color, ¿ok? Lo que me gusta de lo que enseñamos en UCLA, Power para el Dr. McLaren, el Photoshop Smile Design, es que además de que puedes hacer toda la simulación digital para envolver rápidamente al paciente en el plan de tratamiento, puedes medir color en Photoshop. Y al final les voy a hacer un demo de cómo nosotros medimos color en Photoshop. Una cosa cuando yo hablo de color, señores, no es color como tal, es la percepción del color, ¿ok? Una cosa es escoger color, ¿ok? Otra cosa es la fotografía y el análisis en Photoshop, y otra cosa es crear color con tu material restaurador, ya sea resina, plástico o cerámico. Son cosas totalmente diferentes. Aquí en este webinar, ¿ok?, que hace alrededor de 45 minutos, vamos a hablar de cómo tomar color, ¿ok?, y cómo analizar color en Photoshop.
Viene un artículo con el Dr. McLaren y el Dr. Ronald Goldstein, ahorita en Compendium, con la técnica de cómo medir color en Photoshop. Nada más utilizando una gray card. Viene coming soon, ok, espero que lo disfruten. Entonces, una cosa en cuanto a color es la temperatura de nuestra luz, señores. La luz correctiva viene entre un rango entre 5000 y 6000 grados Kelvin. El sweet spot, el número mágico, si tú puedes personalizar este balance de blanco en tu cámara, debería ser 5700 grados Kelvin. Si no, tienes que buscar y colocar tu cámara en el rango de temperatura. Podemos colocarlas en flash, por ejemplo. Flash son 6000 grados Kelvin, ¿ok? Y una cosa, ustedes pueden empezar a corregir la temperatura de su oficina simplemente cambiando los bombillos. Vayan a Home Depot, valga la cuña, ¿ok? Y pueden buscar los bombillos que ya vienen calibrados. No escojan bombillos de 3200 grados Kelvin ni a 4000. Compren bombillos que sean entre 5000 y 6000 grados Kelvin, ¿ok? Y este es, si ustedes lo pueden personalizar, y este número recuérdenlo, por favor, porque después les voy a enseñar la interfase de Camera Raw, el primer hermano de Photoshop, ¿ok? En la primera casilla, cuando ustedes abren sobre todo las fotografías de toma de color, verifiquen que su temperatura de color está entre los 5000 y 6000 grados Kelvin, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y entonces, todavía lo primero que yo hago en mis cursos es preguntar, ¿quién hace mapa cromático para comunicarse con el laboratorio? Ese es un mito urbano en realidad, ¿ok? Ya vamos a ver por qué, lo dice la literatura en 1976. Pero primero les quiero introducir aquí la triada o trilogía de toma de color. Primero vamos a hacer una selección visual, ¿ok? Por método de eliminación. Es como cuando las mujeres van al shopping mall, ¿ok? Ellas agarran 40 piezas de ropa, se van al probador y de 40 piezas salen con 4, tiran una por el camino, se quedan con 3. Entonces, señores, siempre en tu fotografía debería haber de 2 a 3 shade taps o colorímetros en esa fotografía, porque después vamos a necesitar esos parámetros, ¿ok? Para comparar, ¿ok? Segundo, vamos a tomar la fotografía y esto tiene que ver directamente con tus flashes. Ok, una cosa con respecto a los light boxes, que está muy en vogue ahorita, se ve muy bonito. Número uno, con esos light boxes, señores, you can cheat, ¿ok? Tú puedes engañar, créame. Cuando ves una foto muy sobreexpuesta, ¿ok? Segundo, el specular highlight que tiene esa fotografía. Señores, tienen que evitar too much specular highlights de su fotografía porque después tú quieres medir diente, tú no quieres medir flash en Photoshop, ¿ok? Y después, señores, cámara RAW. Tu fotografía debe estar en formato RAW. Yo siempre digo que si tú quieres llevar tu práctica, sobre todo la toma de color y análisis en Photoshop, tienes que tomar fotografía en formato RAW. Señores, porque Photoshop funciona por píxeles, ¿ok? Después yo les voy a enseñar al final del webinar cómo medimos. Señores, cuando ustedes toman la fotografía en JPEG, ¿ok? La cámara hace una compresión de tu archivo, dejando por fuera muchos píxeles que después tenemos que nos van a ser necesarios para medir en la fotografía. Así que es muy importante que empiecen a tomar su fotografía en cámara RAW. Y bueno, y la tercera, si tenemos un Vita Easy Shade, un espectrofotómetro, se lo pegamos para verificar, ¿ok? Pero idealmente sería de 3.2, por ejemplo, si visualmente, ¿ok? Me dio, vamos a hablar de Vita Clásica, a 3.5, con mi fotografía, análisis en Photoshop me dio a 3.5 y con mi colorímetro, perdón, con mi espectrofotómetro me dio a 2, ¿ok? No va a confiar 100% en este aparatico, ¿ok? Sumamente importante que sigan ese orden, ese protocolo. Entonces volvamos al mapa cromático. Miren, 1976, ¿ok? Los dentistas, ¿sabes?, se reunieron y fueron escogidos para la toma de color. En 86% de los casos, el odontólogo no se ponía de acuerdo, ¿ok? En la hora de toma de color. Hicimos lo mismo en UCLA 4 años atrás. Tomamos 20 profesores, ¿ok? Diferentes jefes de cátedra. Colocamos un paciente, ¿ok? Colocamos luz correctiva, cámara, todos los colorímetros y un Easy Vita Shade, ¿ok? De 20 odontólogos que pasaron a tomar color, ¿cuál fue el resultado? 20 diferentes mapas cromáticos, ¿ok? Esa es la verdad, señores. Mensaje que se lleven a casa, tienen que tomar fotografía. Así como se compra un motor de implantes, una pieza eléctrica, lo primero que deben comprar, señores, es una cámara. Y acuérdate que no es tanto la cámara y el lente, son los flashes, ¿ok? Por eso vuelvo a las cajas de luces. Regla número 2 con respecto a las cajas de luces. No tomen color con las cajas de luces, ¿ok? Utilicen sus twin flashes y traten de evitar también ring flash, ¿ok? Porque el specular lights, cómo botan ellos los flashes, cómo rebotan el diente, es fundamental, ¿ok?
porque si pueden verificar y ver, los twin flashes marcan son las líneas angulares en el diente, dejándonos el tercio medio completamente limpio. Y acuérdense de algo, de los tres tercios que tiene el diente, ok, cervical, medio, incisal, lo único que sirve para la toma de color es el tercio medio, ok, ya van a ver por qué, si no agarren y tomen una guía y hagan un corte sagital. En el tercio medio donde está, ok, el conector de metal, Vita coloca porcelana opaca, ok, to match the tooth, ok, eso es sumamente importante que lo sepan. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, gracias a Sunbeam, saludos a la gente de Georgia con Gerard Chicha allá, este mapa cromático lo hizo Sunbeam. No lo hago yo, porque lo importante si van a trabajar con mapa cromático es que lo tiene que hacer el ceramista, ¿ok? Porque, por ejemplo, tú le dibujas en el mapa cromático azul, rojo, señores, eso va a depender de cada sistema cerámico. No es lo mismo un Aqua Blue, en este caso, el que estaba utilizando Noritake, que un Effect Opal One, ¿ok? Que en el sistema Vita. Entonces, es muy importante, señores, que aprendan a tomar fotografía para comunicarse con su laboratorio, ¿ok? Y siempre me viene la pregunta durante mis cursos. Ok, Johan, tú me estás enseñando a tomar fotografía en Camera Raw, tú me estás enseñando a medir color en Photoshop, pero mi técnico no sabe. Ok, tienen dos opciones. Número uno, o toman el curso con el técnico, ¿ok? O dos, ustedes transmiten toda la información de color, sobre todo, señores, una parte muy importante, el odontólogo olvida el color del sustrato, señores. Stone Shade es fundamental. El técnico no tiene una bolita de cristal para saber si tiene que lidiar con un poste metálico, con un sustrato, por ejemplo, mancha de tetraciclina, señores. Porque eso va a interactuar en la percepción de color. Eso es sumamente importante que lo deben colocar y recordar. Ustedes tienen que tomar la conversación de color, debería ser de esta manera. Este es el color del sustrato, ¿ok? Y el final desired shade, ¿ok? El color final. Porque entonces también vamos a hablar de espacio. ¿Cuánto espacio necesita mi ceramista, por ejemplo, para llegar de A3, Vita Clásica, a A2, ¿ok? Al menos 0.3 va a ser lo que nos va a dictar cada cambio de grupo, ¿ok? Por lo menos si de A3 yo tengo que llegar a 1, mínimo 0.6. Pero esto va de la mano con la habilidad de tu ceramista, ¿ok? A lo mejor unos ceramistas pueden opacar en 0.3, otros van a necesitar 0.5. Entonces ahí entra la conversación con el laboratorio. Sumamente importante esto, ¿ok? Y, señores, cuando hagan la toma de color, acuérdense que entre mujeres y hombres, las mujeres siempre escogen mejor color. Y la percepción de color, pidan ayuda a su asistente, por favor. Miren, este es un artículo Journal of Prosthetic Dentistry, 1994. La conclusión del artículo es que mujeres entre 18 y 25 años de edad escogen color mejor, ¿ok? Esa es la edad. Entonces, ¿qué les digo yo a mis amigos? Tienen que tener asistente entre 18 y 25 años de edad, ¿ok? Cuando ya cumple 26, la pasan al front desk y vuelven a tomar otra de 18 y 25 años de edad para que mantengan esa toma de color fresca, ¿ok? Dentro del consultorio, ¿ok? Y entonces siempre yo les pregunto a los participantes, ¿qué guía de colores ustedes utilizan? Me dicen Vita. ¿Y qué les respondo yo? ¿Vita qué? ¿Ok? Vamos a hablar de las tres que existen. Vita Clásica, creada en 1950, ¿ok? 3D Master, ¿ok? Y para mí la más fácil, de verdad, es la Vita Linear Guide 3D Master, que es la 3D Master, pero organizada, ¿ok? Cada una de ellas funciona, pero funciona de manera diferente, pero bajo un mismo método. Primero vamos a escoger valor y después vamos a escoger croma, ¿ok? Y acuérdense de las dimensiones de color, valor, croma y hue o matiz, ¿ok? Lo más importante, señores, grábense esto. Valor, 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 valor. Forma, ese segundo molar superior se cementa, créanme, ¿ok? Segundo de importancia, el croma. Y tercero, el hue, que de verdad no lo tomo tanto en cuenta. Señores, lo más importante es el valor, porque cuando hablan de croma, es la cantidad de cromacidad. Ustedes no dan con el valor de la restauración en tu dentina, ¿ok? You are done, ¿ok? Porque acuérdense, todo el color viene de la dentina. El filtro, que es el esmalte, va a modificar 10% nada más la percepción final de color, ¿ok? Eso es sumamente importante. Entonces, retomemos aquí. ¿Cómo funciona la Vita Clásica? La Vita Clásica, creada hace más de 50 años, funciona, señores. Si tienen una, compren otra. Van a ordenar una por valor y la otra la van a ordenar por croma. Y la gente siempre me pregunta, ¿y cómo sé cómo ordenarla? Eso está en las instrucciones de la cajita, ¿ok? Entonces, primero van a escoger valor y después van a escoger croma. Miren,
Lo más importante, señores, cuando, si yo estoy haciendo 10 veneers, okay, si estoy haciendo una rehabilitación completa, señores, lo más importante que yo quiero dar es identificar el color del sustrato y de acuerdo al valor final de la restauración. Eso quiero. ¿A dónde voy con esto? Que de verdad, que si estoy haciendo 10 o una full mouth, yo no voy a escoger croma. Créanme, ¿ok? Créanme. Señores, si no vean la técnica de Sasha Hines, ¿ok? Él quiere dar con el valor de su dentina y la cromacidad la da con el rojo o el amarillo de Evo Colors, de Evo Class, ¿ok? Porque es la cantidad de cromacidad. O, por ejemplo, cuando un técnico está maquillando, ¿ok? Él tantas veces pasa el brush, ¿ok? Con brown, con ocre, con naranja, ¿ok? Tantas veces va agregando cromacidad a esa pieza. Pero el valor tiene que estar ahí. Entonces, la Vita Clásica, compren otra, ¿ok? Una por valor y otra organizada por croma. Y aquí lo pueden ver. Y hay un mito urbano que siempre nos enseñan en las escuelas, que V1 es la shade tab o el colorímetro de mayor valor, ¿ok? Uh-huh. Esto no es verdad y yo lo medí en Photoshop, ¿ok? Primero me lo dijo McLaren y yo dije, no le voy a creer mucho. Y después entonces vine yo y medí en Photoshop y aquí lo pueden ver. Señores, LAB, ¿ok? Y HSB. Uno va a medir valor, con el LAB vamos a medir valor y con el HSB vamos a medir croma, ¿ok? Con la S de saturación. Esto está dentro de su Photoshop, ¿ok? Entonces miren el L value o el valor de la L de B1, ¿ok? Es 55. Y el valor L de A1 es 57. Esto significa, señores, midiéndolo aquí en Photoshop, que es de mayor valor A1, ¿ok? Pero lo que nos juega con la percepción de color aquí es la cantidad de cromacidad que tiene A1, que lo hace parecer de menor valor, ¿ok? Pero señores, A1 es el colorímetro de mayor valor en nuestra Vita Clásica, ¿ok? Y después lo volví a medir, pero con la fotografía totalmente crosspolarizada, y ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Miren, entonces A1, el L value es 83, y el B1 es 82, aquí con la fotografía crosspolarizada, ¿ok? Te vuelvo a demostrar que A1 es de mayor valor. Y también tenemos un espectrofotómetro, el Colo I7 en la universidad, y lo medimos ahí y también nos da que A1 es de mayor valor que B1, ¿ok? Entonces, con respecto a la 3D Master, ¿ok? Esta guía fue muy famosa, pero después el odontólogo se dio cuenta que era muy complicada, ¿ok? Esto tiene un método. Esto lo descubrió Dr. McLaren hace años atrás. Él descubrió que sacando los grupos L y R, ¿ok? O sea, nada más se van a quedar con los grupos M. Simplifican el proceso y después de nuevo toman, entonces agarran su 3D Master y van por un proceso de eliminación y se van a quedar con los dos o tres colorímetros más cerca a la percepción de color, ¿ok? Por aquí está sonando un celular, dile que voy más tarde, ¿ok? Entonces, la 3D Master, ¿cómo funciona la 3D Master? La 3D Master lineal, ¿ok? Es la 3D Master, pero organizada, ¿ok? Vita desde hace tiempo sabe que primero tenemos que escoger valor y después croma, ¿ok? Entonces, esta está organizada de esa manera. Para mí es la más fácil a la hora de enseñar y tomar color. Ellos van a tener un colorímetro especial nada más para valor, ¿ok? Y después que identificas tu grupo de valor, te vas a ir al grupo cromático, ¿ok? Sí, como les digo, si estoy haciendo, ¿cuándo yo voy a escoger croma? Central match, ¿ok? Dos laterales, un fragmento cerámico, un canino, una sola unidad. Porque si estoy haciendo, señores, 10, 14, 15, 16 unidades, pocas veces yo voy a escoger croma y esa es la realidad. Yo lo que quiero es dar con el valor de la restauración un dato aquí, ¿ok? Con respecto a esta guía. Entre 0M2 y 1M2, coloquen 1M1, ¿ok? Es como el famoso A3 de nuestra Vita Clásica, ¿ok? Que se repite mucho. Y entonces es un tip ahí que les doy, pues. Entre 0M2 y 1M2, metan 1M1. Por eso es que tiene un espacio libre al final de la tableta, ¿ok? Después que escogen el valor, se van a tus grupos cromáticos. De verdad que les recomiendo, ¿ok? Que si pueden acceder a ella, cómprenla de verdad, sin duda alguna. Entonces, un tips que quiero compartir con ustedes. ¿Cuándo deberíamos hacer nuestra toma de color? ¿Okay? Obviamente, antes de empezar a preparar, antes de empezar a aislar. Señores, pero a veces nosotros preparamos, ¿okay? Tomamos impresión y tenemos que tomar color del sustrato, ¿okay?
Pero acuérdense que por preparar y tomar impresión, el diente está deshidratado. Entonces, un tip clínico acá, ¿ok? Tomen líquido de modelar, ¿ok? O líquido de glaze, que utiliza el ceramista, y le colocan un poquito el diente y le colocan un poquito a la guía. Mucho cuidado, señores, no coloquen mucho, porque entre más coloquen, más especular highlights le va a crear en la fotografía. Y otra cosa, cuando tengan la tarjeta de grises, que es la que sirve para controlar el balance de blancos, ¿ok? No mojen la tarjeta, ¿ok? Claro, que si tú vas a la literatura, te dicen que debes tener un appointment, una cita para la hora de tomar color, ¿ok? En mi vida diaria, real life, allá afuera, señores, a veces tengo que tomar color right away que preparo, ¿ok? Porque no tengo mucho tiempo, entonces así. Entonces esa es la realidad. Entonces les comparto este tip con ustedes. Señores, valor, acuérdense que es la escala de grises. Señores, tenemos que saber comunicarnos con el técnico, ¿ok? Por lo menos a mí, vamos a poner que James, un James Choice, si estás viendo por aquí, saludos, ¿ok? Por lo menos que me da una corona. Yo tengo que hablar con él. Mira, James, esta corona está de más alto valor con el diente adyacente, está de más bajo valor con el diente adyacente. Tú ves unos odontólogos hablando que está más blanquito, está más grisáceo, ¿ok? No, señores, tenemos que saber comunicarnos con nuestro laboratorio. Sumamente importante, ¿ok? Entonces, vamos por la toma visual. Ya saben que es por un método de eliminación, pero tienen que tener luz correctiva en el ambiente a la hora de hacer la toma visual de color. Tienen varias opciones, ¿ok? Una de ellas es esta lámpara Smile Light, por cada 5500 grados Kelvin, ¿ok? Y con ella también tienes una ventaja, que puedes colocarle un filtro polarizado, ¿ok? Y te cross polariza toda la fotografía. Aquí en México lo pueden adquirir con el Arturo Godoy. Está de cumpleaños, ¿ok? Aquí saludos por allá por Culiacán. Entonces, una cosa, ¿qué vemos en la fotografía o en la toma visual, ¿ok? Cuando cross polarizamos toda la fotografía. Número uno, vamos a ver degradación de croma. Número dos, degradación de valor. Número tres, posición de mamelones, ¿ok? Porque si estamos haciendo una clase 4, tenemos que imitar la posición de mamelones, ¿ok? Del diente adyacente. Número cuatro, vamos a ver restos de postortodoncia de los brackets del cemento, ¿ok? Y número cinco, si mi ceramista debe imitar una hipocalcificación o un white spot, él va a saber, gracias a esa crosspolarización, ¿dónde debe curar exactamente ese white spot? Entonces aquí debemos hablar del Polarize, ¿ok? Y ya vamos a ahondar un poquito más de esto, que es un device, un aparato que lo colocas en tus lentes y en tus flashes, ¿ok? Entonces, pendiente con eso. Esta es la lamparita Smile Light de Smile Line, ¿ok? Aquí pueden ver el filtro que te hace la crosspolarización visual. Vende un holder que le puedes bajar una aplicación, le colocas en el teléfono y le bajas una aplicación. Ok, yo prefiero que se compren su Polarize de verdad, ok, sumamente importante. Y entonces, esta es otra opción, Roydén, ok, esta es otra Alemania, pero yo me quedaría o con la Smile Light o con estas laparitas que tienen aquí. Estas se llaman OTT Light, botan 5500 grados Kelvin, obviamente necesitan dos, ok, es sumamente importante. Con $50 ya tienes luz correctiva. Ok, en un ambiente controlado. La pueden comprar en Amazon.com, ok. Eso es lo que necesita. Pero señores, es muy importante que tu asistente, ok, tengan las dos lámparas, como lo pueden ver en la fotografía, a la misma distancia y a la misma angulación, ok. Es sumamente importante. No que puede estar, no es que una lamparita va a estar así, ok, por acá, y la otra va a estar por acá, ok. Porque acuérdate que guía, diente, ok, debe estar en el mismo plano vertical, recibiendo la misma cantidad de luz. Igual pasa con sus flashes, señores. Sumamente importante que deben tener la misma distancia y la misma angulación, ok, desde ambas lámparas y cuando van a tomar la foto en los ambos flashes, porque por lo menos aquellos que tienen twin flash, ellos van montados en un bracket, ¿verdad? Es sumamente importante que esos dos flashes estén a la misma distancia de los dientes. Porque a veces el bracket se mueve, ok, y estás teniendo más exposición o más luz de un lado que del otro. Entonces después no les va a servir esa fotografía para analizar color en Photoshop. O sea, sumamente importante. Entonces, en resumen, señores, siempre voy a escoger valor, 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 después croma. Y parte vital de mi protocolo, si estoy haciendo central match, señores, es meterle la fotografía crosspolarizada con mi Polarize, ¿ok? Sumamente importante. El Polarize lo pueden comprar en photomed.net, ¿ok?
Ahí lo venden. Lo que tienes que especificar es qué flashes tienen, porque esto es hecho handmade, ¿ok? Esto va adaptado a cada flash diferentemente. Entonces, señores, otra cosa, si estoy trabajando a distancia, nunca van a faltar los antagonistas. Entonces, por lo menos miren este casito, situación preparatoria, colocamos los prototipos, vamos a preparar a través de los prototipos y no puedo olvidar, ¿ok?, mi color de sustrato o stone shade, ¿ok? Porque eso es muy importante. Por ejemplo, si hay una banda de tetraciclina, aquí se va a ver mejor y él sabe, por lo menos mi ceramista va a colocar 80% polvo de opacador, 20% de superceramama fluorescente para opacar esa línea, y el Polarize lo ayuda a ver dónde exactamente tiene que poner esa porcelana. Saludos a Anderson de Colombia, que me ayudó aquí en este caso, ¿ok? Y el año que viene lo vengo a traer a Mexicali, ¿ok? Señores, sumamente importante, ¿en qué fotografía vamos a verificar valor? En la fotografía de blanco y negro. Y les doy un datico, ¿ok? En estilo de imagen, ya sea Canon o Nikon, existe, debería estar en estándar, ¿ok? Señores, algo que se llama monocromático. Cuando tú mueves el menú y lo colocas en monocromático, cuando tomas la fotografía, sale en blanco y negro, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar o vamos a cambiar nuestra cámara monocromático? Porque tú puedes tomar la foto, ¿ok?, y después verla en el computador y cambiar tu fotografía en blanco y negro en PowerPoint, Keynote o Photoshop, ¿ok? Yo les voy a mostrar al final cuál es la forma más exacta de cambiar tu fotografía en blanco y negro. Pero volvamos aquí con el modo monocromático. Por ejemplo, estoy haciendo una clase 4, ¿ok? Y estoy escogiendo mi dentina. Y estoy entre dos dentinas. Tomen una bolita de cada dentina, ¿ok? Colócala en el diente. Fotopolimericen. Acuérdense que todo material después de fotopolimerizado cambia de color. Fotopolimericen, tomen su cámara, ¿ok? Tomen la fotografía, ¡pac!, en monocromático. Inmediatamente pueden evaluar el valor de tu dentina. Acuérdense de algo con respecto a esto. Si mi restauración final va a ser A3, yo no puedo empezar con una dentina A3, ¿ok? Cualquier cosa que yo le coloque a esa dentina arriba va a modificar, ¿ok?, la percepción de color final, hablando sobre todo de valor, ¿ok? Sumamente importante eso, que empiecen. Si yo quiero mi final result A3, voy a empezar en un A2, ¿ok?, o en A1, ¿ok?, dependiendo del espacio que tengo también. Entonces, sumamente importante eso. Otro, ¿cuándo puedo utilizar el modo monocromático? Por ejemplo, estoy haciendo un try-in, estoy probando un lateral y quiero verificar inmediatamente valor. Puedo colocar mi cámara en monocromático, tomo la fotografía, boom, y verifico inmediatamente el valor de la restauración. Y eso que ven en la fotografía es como debería ser tomada la fotografía. De 2 a 3 guías de color en la fotografía, ¿ok? Diente, ¿ok?, colorímetro, en el mismo plano vertical, recibiendo la misma cantidad de luz por parte de mis flashes. Y no debe faltar una gray card o una tarjeta de grises para luego controlar mis blancos, el white balance. Lo vamos a hacer en Camera Raw y ya lo van a ver al final. Este es el Polarize, señores. Recuerda una cosa, señores. El Polarize es la cross-polarización de tus flashes y tu lente, ¿ok? Una cosa diferente es cross-polarizar solamente tus flashes, ¿ok? Donde al tú cross-polarizar solo los flashes, vas a disminuir, ¿ok?, la exposure 30%, ¿ok? Y vas a poder ver más profundidad en el diente. Otra cosa, señores, con respecto a utilizar el Black Contraster. Señores, tienen que colocar tu Black Contraster en la fotografía, ¿ok? Parece que la cavidad bucal es negra. Al tú colocar el Black Contraster, te va a aparecer todo ese halo azul y todas esas características internas del diente. No crean este negro con Alpha Mask en Keynote o no lo creen en Photoshop. Ajá. Es importante que para comunicación con el laboratorio. Y esto es un tip clínico. Este es como el Polarize de los pobres, ¿ok? Ustedes pueden tomar su fotografía y le suben el contraste. Esto es Camera Raw, ¿ok? Este es el primer hermano de Photoshop. Ustedes le suben el contraste, le suben la claridad y les va a asomar, ¿ok?, dónde va ese blue, ¿ok? Van a ver la posición de mamelones, pero les recomiendo de verdad, ¿ok?, que se compren su Polarize. Entonces, así es. ¿Dónde yo coloco? De tarjeta gris, ustedes la pueden comprar en Amazon. Ya les voy a decir cuál es una de las mejores del mercado. Básicamente hay dos. Wyval, ¿ok?, y la de Bioemulation. That's it. Esas son las dos más calibradas de todo el mercado. Entonces, ustedes van a utilizar un holder de metal que no utilicen mucho. Le quitan la guía de colores y con un poquito de cera pegastosa, ¿ok?, o Crazy Glue, se la colocan en el colorímetro, ¿ok? Es muy importante, señores, que diente y esta tarjeta de grises estén en el mismo plano, ¿ok?, recibiendo la misma cantidad de luz. Porque, señores, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? La cámara es mi flash. Y aquí yo tengo A1, ¿ok? Yo tengo A1, Vita Clásica, y tengo otro A1 más atrás.
y disparan el flash. Las dos son la misma A1, pero esta, como está más adelante, recibiendo el primer impacto del flash, esta de por sí es de más alto valor, ¿ok? Por eso es que, señores, todo tiene que estar en el mismo plano vertical. Por eso, señores, la toma de color, recomiendo que sea sentado con el paciente para que estén en el mismo plano. Eviten la toma de color, ¿ok? Obviamente no utilicen la luz de la lámpara de la unidad y eviten que el paciente esté recostado, ¿ok? Porque es más difícil manejar la angulación. Pendiente con eso, entonces aquí pueden ver, ¿ok? Diente, guía en el mismo plano y así debe estar la gray card también o la tarjeta de grises. Y ustedes ven un notch o una muesca que yo les hago aquí a mis guías, ¿ok? Eso es para colocar la guía en el borde incisal y que quede en el mismo plano, ¿ok? Es sumamente importante, aquí lo pueden ver en acción. Yo pongo esta muesca en mi borde incisal, entonces todo queda en el mismo plano recibiendo la misma cantidad de luz, tanto guía de colores como diente, ¿ok? Señores, en realidad, ustedes le pueden volar el borde incisal a todas las guías de colores, porque lo único que sirve es el tercio medio, ¿ok? Eso es sumamente importante que lo sepan. Ok, vamos a hablar un poquito aquí de bouncer y de caja de luces y eso. Señores, todo eso es modificador de luz. Cualquier cosa que tú le pongas a tu flash te va a modificar la luz, pero miren el nuevo paper o literatura de Sasha Hine, excelente de verdad. Señores, miren, la misma fotografía, ¿ok? Tomadas con diferentes modificadores de luz, te cambia el balance de blancos, te cambia la temperatura, ¿ok? Entonces es muy importante, con cualquier modificador de luz que tú coloques en tu flash, tienes que tener una tarjeta de grises para calibrar tus blancos. Es fundamental. Y esta es Wyval, ¿ok? Esta la pueden comprar en Amazon, demasiado, es accesible. Nada más necesitan un cuadrito que lo van a colocar en un holder de metal, que de esos que no utilicen. Y aquí está el famoso espectrofotómetro, ¿ok? ¿Por qué traigo esta lámina a colación? El año pasado compramos varias tarjetas grises en el mercado, el Dr. McLaren y mi persona, y las medimos todas en este espectrofotómetro. Y las dos más calibradas, ¿ok? Son la Wyval y la de Bio Emulation, ¿ok? Les dejo ese datico ahí. Y este es cámara RAW, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden calibrar blancos. Vean aquí que tiene una casilla de temperatura. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando abran una fotografía, sobre todo si es de toma de color, es temperatura. Eso debe estar entre 5000 y 6000 grados Kelvin, ¿ok? Y después, si tengo mi tarjeta de gris ahí, es por algo. Puedo calibrar mis blancos. Hago clic en la tercera herramienta, en este eyedropper aquí que está acá, y hago clic en la guía y ya me calibra todas mis fotografías, si estamos hablando de color o cualquier fotografía que estemos hablando. Vamos a hablar de algunos errores a la hora de tomar color, ¿ok? ¿Qué errores hay aquí? Demasiadas guías en la fotografía. Fueron tomadas con cajas de luces y no están totalmente en el mismo plano vertical. Otra cosa, señores, si ustedes ponen la guía detrás del diente, automáticamente es de más bajo valor por la cantidad de sombra que te está creando esos dientes. Señores, y retracción, muy importante que retraiga el paciente. Y aquí está lo que les comenté. Por esa porcelana opaca que ustedes ven detrás de ese holder ahí, por eso es que nada más el tercio medio en realidad es lo único que sirve de la guía a la hora de tomar color, ¿ok? Una cosa, si ustedes hacen muchas restauraciones directas, hagan sus propias guías de colores, ¿ok? Ustedes pueden hacer dentina 0.5 y a 1 milímetro, ¿ok? Y esmaltes a 0.5 nada más en averaje. No van a hacer un esmalte a 1.2, ¿ok? Eso ni en la naturaleza existe. Entonces es muy importante que el paciente, señores, retraiga. Aquí más errores a la hora de tomar color. Aquí en la de la derecha, por ejemplo, el 1M2 de por sí es de más bajo valor, ¿ok? Porque está debajo de la otra guía, ¿ok? Y bueno, señores, cuando ustedes solo mandan una fotografía con un solo colorímetro, ¿ok? ¿Qué hace el técnico? Número uno, es lo mismo mandar un mensaje de WhatsApp, ¿ok? Con, mira, Oriol, es 0M2. Es lo mismo que mandar una fotografía con una sola guía de colores. Es lo mismo, porque ¿qué hacen ellos? Ellos agarran el colorímetro, lo ponen al lado, ¿ok? Y te van a hacer la corona de acuerdo al colorímetro. Pero, señores, acuérdense de algo que interactúa con la precisión de color, que es el Stone Shade, ¿ok? Él te la hace 0M2, pero si la debes colocar en un poste metálico, automáticamente el valor baja drásticamente. Y aquí una cosa, ¿ok? Compartiendo responsabilidades. Si yo le mando el color de sustrato a mi técnico, ¿cuál es la responsabilidad del técnico? Duplicar ese color del sustrato en el laboratorio, ya sea con cera, acrílico, polimetil metacrilato o resina,
¿ok? Porque, por ejemplo, casi toda mi porcelana viene de Los Ángeles. Saludos a Sean Park también por allá. Entonces, yo voy a... tengo un paciente en Venezuela, ¿ok? Voy a buscar mis carillas, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer primero yo para ver si voy a cementar esas veneers? Vamos a poner que tengo un paciente con fluorosis, ¿ok? Él creó ese dado personalizado con la Storm Shade como la, según la fotografía, ¿ok? Entonces, en una mano yo tengo mi dado, ¿ok? Del color de sustrato. En otra mano tengo mi restauración. ¿Y qué debo colocar yo aquí? ¿Ok? Un medio de conexión óptica, ¿ok? Pasta de prueba, glicerina, cocoa butter, ¿ok? Y lo voy a hacer mi primer try-in. Yo veo mi Storm Shade, ¿ok? Si yo sigo viendo esas manchas de fluorosis, lo mismo va a pasar en la boca del paciente, señores, ¿ok? Entonces es sumamente importante, aquellos técnicos que nos están viendo, deben duplicar la Storm Shade en el laboratorio. Es sumamente importante. Si es un poste metálico, agarras el dado y lo pintas de negro, ¿ok? Y tú ya sabes que debes bloquear eso. Entonces es sumamente importante eso ahí. Entonces ya hablamos, miren aquí en esta lámina, las dos son 0M2. La de la derecha aparece de más bajo valor porque está más alejado al flash, ¿ok? Entonces, muy importante la posición. Otro mito urbano, señores, ¿qué nos decían nuestros profesores en la escuela cuando estábamos tomando color? Cuando se te canse la vista o tengas fatiga visual, ve el baberito azul. Señores, eso es BS, bad science, ¿ok? Ustedes lo que tienen que mirar es gris. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pinten las paredes, ¿ok? De su consultorio, un gris neutral, ¿ok? Así como la tarjeta de grises, ¿ok? Sumamente importante, señores. Cuidado con la fatiga visual. Muy importante, señores. Tienen una toma de color, no puede durar mucho, no puede durar. O sea, yo creo que un minuto, minuto y medio, ¿ok? Tomo valor, tomo la fotografía de croma y chao, ¿ok? Bueno, y la polarizada si estoy haciendo central match. Una cosa muy importante aquí es el factor de metamerismo. Y eso va directamente a la temperatura de color. ¿Nunca les ha pasado que ustedes toman color en su oficina, ok? Y mandan la prescripción al laboratorio. Viene el central, se lo colocan al paciente. ¡Wow! Central match, ok. Sale el paciente al estacionamiento y alguien lo está esperando en el carro y le dice, ¿te volvieron a poner provisional? Ajá. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Sí. Esa corona nada más is gonna match en tu consultorio, en la temperatura de color que hay en tu consultorio. Pero cuando salen a daylight, ¿ok? Que es luz correctiva, ¿ok? Se ve totalmente diferente. Entonces, mucho cuidado, señores, a la hora de tomar color, ¿ok? Y obviamente, después que tomas la fotografía, la idea es medir, ¿ok? Tu color para la escogencia de tu dentina en Photoshop, ¿ok? En este caso, ¿qué estoy midiendo? Croma. La fotografía está en color y tengo abierto el Color Space HSB. Para que sepan nada más, la H significa Hue, ¿ok? La S, saturación. Y la B, Brightness. Si se dan cuenta, tanto en LAB como en HSB, yo puedo medir valor en ambas. La L de luminosidad o Lightness en el sistema LAB y la B de brightness o brillo en el sistema HSB. Señores, según los estudios que he hecho con el Dr. McLaren y lo mostramos en SCAD hace par de años atrás, con el sistema LAB vas a medir mejor valor que con el sistema HSB, ¿ok? Entonces, conclusión, con LAB van a medir valor, con HSB van a medir croma o saturación. Señores, tienen que estar tomando fotografías en formato RAW, al menos las de color, sumamente importante. Y obviamente, después, ¿cómo culmina nuestra triada? Primero, una toma visual del color, ¿ok? Después, tomamos la fotografía. Después, medimos color en Photoshop. Y después, ¿qué hacemos? Le pegamos el espectrofotómetro. Ok, bien, el Easy Vita Shade. Y después, estar en crear color. Después que tú le pasas toda esa información a tu ceramista, él debe saber cómo crear color, tomando desde el punto de vista del sustrato al color deseado final, ¿ok? Él tiene que saber si va a opacar o no. Entonces aquí pueden ver, tomamos la fotografía, medimos color en Photoshop, ¿ok? Hacemos nuestras restauraciones cerámicas y cementamos, ¿ok? A este caso lo hice en conjunto, en sinergia con el Dr. McLaren, Big Hug Doc, ¿ok? Entonces, en conclusión, número uno, para rehidratar el diente, utilicen glaze liquid, ¿ok? O líquido de modelar. Número dos, para estabilizar la guía, hagan el notch, ¿ok? O la muesca a nivel cervical. Número tres, de 2 a 3 guías de colores en la fotografía, señores, muy importante. Número cuatro, tu tarjeta de grises, ¿ok?
Y número 5, cuando están haciendo restauraciones sobre implante, que su abutment, okay, o poste protésico personalizado, sea un valor más arriba que la restauración final. Okay. Acuérdense una cosa, señores técnicos. Si tú quieres fallar, y odontólogos también, si tú quieres fallar, tú quieres fallar del lado de la zona de alto valor. Porque acuérdense algo, ¿ok? De higher the chroma, the lower the value, ¿ok? Por lo menos si yo estoy haciendo un central match, mi ceramista va a pensar un valor más arriba al resultado final. Yo hago mi prueba de try it, ¿ok? Y a lo mejor tengo más alto valor. ¿Qué hace mi ceramista? Agarra la corona, sandblasting, la arena, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Le va a agregar tinte, le aumenta la cromacidad, bajando el valor de la restauración. Pero si tú ya caíste en la zona de bajo valor, tienes que repetir automáticamente la restauración, ¿ok? Y no crean, señores, que el odontólogo a veces cree, no, yo lo arreglo con el cemento. Señores, restauraciones de más 0.7, el cemento ni que le pongas Tipex va a aumentar el valor de la restauración, ¿ok? Tienen que dar con el valor de la restauración. Entonces, ¿podemos medir color? Sí, con el espectrofotómetro o con Photoshop, ¿ok? Ya se los voy a mostrar. Entonces, esta es la herramienta de balance de blancos que está dentro de Camera Raw. Simplemente le picas ahí, ok, le picas en el medio de la tarjeta de grises, verificas de nuevo la temperatura y ¡kaboom! Ok, that's it. Ok, anoten mi correo, ok, ya les voy a hacer el demo. Aquí está mi correo. Espero verlos, señores, en enero en Mexicali con Norberto. En marzo del año que viene también voy a estar por allá, por Mérida. Es un congreso bien bueno con la Sociedad Yucateca. Saludos a Héctor, ok, si me estás viendo, seguro que me está viendo todo, toda la gente de por allá. Entonces, vamos a hacer el demito. Primero que tengo que abrir, señores, es un par de fotografías de color. Entonces voy a abrir, ¿me están viendo, no? Chequeando ya con la gente de producción. Voy a abrir la fotografía de color y la de la fotografía de los nombres del colorímetro, ¿ok? Porque esa es otra foto que a veces olvidamos, ¿ok? Las letricas, como me dijeron el otro día. A veces mandamos la foto de color y no mandamos las letricas, ¿ok? Sumamente importante. Entonces abro esas dos fotografías y se me abre Camera Raw en este momento. Welcome to the Camera Raw, ¿ok? Entonces, dientes, guías de colores, ¿ok? En el mismo plano, recibiendo la misma cantidad de luz, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que verifico? Temperatura. Está en el rango de luz correctiva, que es 5.000 o 6.000 grados Kelvin, está en 5.300. Pero si yo tengo mi guía, mi tarjeta de grises ahí, es por algo. Entonces, ¿qué hago? La tercera herramienta en la barra horizontal arriba, de izquierda a derecha, ¿ok? Es mi balance de blancos, ¿ok? Le pico aquí, ¿ok? Y le pico en el medio de la tarjeta de grises. Y ahora vieron, de 5.300 pasé a 5.600. Es más cercano al sweet spot que 5.700 grados Kelvin. Entonces ya tengo calibrado mis blancos. Entonces abro la imagen, ok. Acuérdate que estamos en cámara RAW, todo es alta resolución, 300 dpi, eso es sumamente importante. Después que tengo mi fotografía, vamos a ver si me puedo mover por acá. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a ir a la forma más exacta de cambiar, ok, esta fotografía blanco y negro es de esta manera. Usted se va a imagen, ok, modo. ¿Qué tú crees que yo le voy a picar aquí? Grayscale, porque voy a analizar valores en la fotografía de blanco y negro. La cambio a blanco y negro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vamos a ver que ustedes no saben dónde está esta cajita con los sistemas LAB o HSB. Señora, aquí va Window o Ventana, ok, y van a buscar Info, Kaboom, ok. Activan el eyedropper acá, Tune, ok. Y miren cómo tengo aquí LIB y HSB. ¿Y ahora qué viene? Medir simplemente, ¿ok? Miren, ¿cuál es el único tercio del diente que sirve para medir color? Es el tercio medio. Me poso en el tercio medio del diente y vean el valor L, que es 49. Y lo anotan, diente 49. Y después seguimos. Primer colorímetro, que es este que está acá. Anoto, ¿ok? 51. Y lo voy anotando. Primer colorímetro, 51, ¿ok? Me voy al segundo colorímetro, ¿ok? Vean ahí, 49, ok, lo anoto, segundo colorímetro 49. Y me voy a mi tercer colorímetro, ¿ok? 43 o 44. Señores, ¿cuál guía de colores es? Es el de closest match. El diente me dio 49, la segunda guía también me dio 49. Esa va a ser mi dentina base. Y si quiero ver cuál es la segunda guía, ok, es 2M2.
That's it. Eso es lo que tienen que saber, ¿ok? Y si quieren medir croma, qué raro que yo mida croma, no sé que sea un central match o algo muy específico, ¿ok? Vuelven y ponen la fotografía a color y lo mismo, pero ahora que van a ver la S del sistema HSB, ¿ok? Y that's it. Eso es lo que ustedes quieren saber. Les doy un dato acá. Si ustedes realmente quieren medir croma, háganle la fotografía totalmente cross-polarizada, ¿ok? Acuérdate que la fotografía totalmente cross-polarizada no tienes nada de specular highlights y vas a medir valor, croma realmente. Ah, una cosa aquí, muchachones. Ustedes quieren ver lo importante que sea twin flash y no ring flash, ¿ok? Señores, si yo les pregunto, si yo poso o coloco ese gotero en una zona de reflexión de mis flashes, ¿qué número esperan? ¿Cuál debería ser su respuesta? ¿Ok? Una zona de muy, muy alto valor y lo vamos a ver. Miren, miren el número cuando me apoyo aquí, 58. ¿Ok? ¿Y el diente? ¿Ok? 51. Señores, eviten, ¿ok? Utilizar ring flash a la hora de tomar color y cajas de luces. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Hágalo con sus twin flashes and that's it. ¿Ok? Espero que les haya servido estos tips que le di clínicamente. ¿Ok? Amo enseñar, pero también amo a mis pacientes, ¿sabes? Yo vivo real life y hago odontología todos los días. Y creo que sé tanto de esto porque yo todo mi trabajo viene, ¿sabes? De otras partes del mundo, Turquía, Estados Unidos, Colombia. Y señores, no puedo fallar. De verdad que si fallo en un try-in, eso es mucho desde el punto de vista del paciente y mi persona. Eso cuesta mucho un error, ¿ok? Cuando estoy haciendo restauraciones a distancia. Entonces, gracias Alma, ok, gracias a los muchachos por este Upden Plus, gracias a todos los que me dedicaron estos 45 minutos allá afuera viendo, y bueno, tenemos algunas preguntas, around the world. Yeah. Como siempre aquí habla Johanny, es imposible pararte, pero creo que incluso tal vez algunas ya las respondiste durante el Upden, pero si no, nada más para enfatizar. Vamos a ver si me las sé. Bueno, te mandan saludos Genaro Lara desde Nuevo Progreso, Tamaulipas. Nos están viendo también desde Xochimilco, desde Buenos Aires, desde Campana, Argentina, desde Ciudad de Guatemala, desde Monterrey, desde Argentina también Arden. Te mandan saludos desde Oaxaca, desde Guadalajara. Te dicen aquí Uriel de la Asunción, saludos al pana Johan desde Barranquilla. Dale, saludos desde Bolivia, Diego Eduardo Melgares. Desde Colombia, Bogotá, Jessica Viviana Aguirre. Muy buenos días desde Monclova, Coahuila, Mario Córdoba. Te mandan saludos Dayana Campos. Después dice aquí, excelente tema, un saludo para todos desde Bogotá, Laboratorio Diego Beltrán. Saludos del buen Johan desde Puerto de Veracruz, dale. Irving Chamaco Azamar. Saludos desde Perú. Saludos al buen Johan desde Smile Center Querétaro del doctor Rigo. Después dice Paola Centurión, desde acá, atenta, desde Formosa, Argentina. Saludos desde Perú, Dalemanía, dice aquí estamos, desde Ecuador, pana Luis Moncayo Castillo. Oh, saludos. Saludos desde el posgrado de la ULA Norte, Mauricio Infante. Saludos desde Costa Rica, Hansel Herra. Pachuca Hidalgo, con todo, alta técnica y es un gusto verlo. Saludos desde Tijuana, Laboratorio Dental Macías. Joaquín Flores dice... es grandioso y pregunta si quedará colgado en YouTube, les decimos que sí. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sergio Rafael López, te mandan saludos. Y dice aquí una pregunta, no sé si cabe, pero bueno, Gregory Patiño pregunta, saludos desde Santo Domingo de Ecuador, una pregunta, ¿qué porcelana puedo poner sobre la alúmina? Saludos y éxitos. Tienes que buscar el coeficiente térmico que más se acerque. Ok, pues BM9. Bueno, dependiendo del sistema que esté utilizando. Okay. ¿En Ceramco existe alguno? No sé. No, ¿verdad? No manejo Ceramco. Sí, que yo sepa, no. Pero bueno, que me mande el correo. Okay. Que me escriba la pregunta del correo y seguro se lo averiguo. Saludos, mi panita. Nos vemos pronto. Dale, Gerardo Azamar. Prostodoncia avanzada. Misma presentación de los instructores de Vita. ¿Es esto? No eres instructor de Vita. No. Pero acuérdense que el 90% de los sistemas restauradores en el mercado son Vita. Muy pocos son no Vita, ajá. ¿Ok? Entonces, por eso es que manejo mucho Vita. Ok. Saludos para el Palme Johan desde la calurosa Madrid. Nos saluda Milena. Después Joyce dice, muy buenas tardes. Quisiera saber cuál de las porcelanas es mejor para ti. La que es gratis, ¿ok? Todas funcionan en realidad, señores. Vita funciona,
Ok, ahorita estamos trabajando con Norita, que también funciona. Todas y cada una de ellas funciona, okay. De verdad. Creation, IGC, muchas. Saludos y abrazos desde Portugal y un abrazo y apoyo, saludos para todo el equipo. José Manuel Bernardo. Después dice Gregorio Patiño, saludos desde Santo Domingo. Una pregunta. Lo vuelvo a preguntar lo mismo. Excelente doctor, saludos desde Cali, Colombia. Lo esperamos pronto en Pereira, enero del 19 al 21. Juan C. Marulanda, saludos desde Xochicalco. Carlos Godoy, ¿es conveniente tener varios colorímetros de diferentes sistemas, ya que no todos los doctores tienen el mismo colorímetro? ¿O sería mejor invitarlos a un solo sistema a todos? Pregunta. Claro, tiene que haber calibración con el laboratorio. Si tu laboratorio utiliza Vita Clásica y tú utilizas 3D Master, tienen que hacer la conversión. Hay una tabla de conversión, ¿ok? Una cosa, ¿ok? Por lo menos se utilizan mucho IMAX o sistemas prensados como IMAX. Para crear el Stone Shade o color de sustrato, ellos venden algo que se llama Natural Dye. Sí. Natural Dye Material 1, 2, 3, 4, 5. Y venden una guía. Entonces, idealmente, si estás haciendo mucho IMAX, cómprate la guía de Natural Dye Material. Ok, entonces ahí hay match directo para crear ese Stone Shade. Bueno. Sí. Yo, bueno, nada más aunando a este comentario de Johan. Lo que es muy importante para una restauración que es libre de metal es el hecho de que sepamos el color que tiene el muñón sobre el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Y yo siempre pongo un ejemplo, tal vez para las mujeres nos es más fácil comprenderlo, es nos ponemos un vestido que es transparente, digámoslo así, o de una tela muy ligera. Tenemos que saber que tenemos que ponerle un fondo a ese vestido, ya sea blanco, negro, o sea, que resalte el color de encima. Entonces, lo mismo sería, si tenemos un vestido negro, no te vas a poner un fondo blanco, porque entonces tendríamos que tener un fondo negro, por decirlo así, en una cuestión de un vestido. Entonces, lo mismo sucede en una prótesis que es libre de metal. Entonces, tenemos que saber de qué color quedó el muñón o qué mancha tiene, como tú dices tú, ya sea oscura o de tetraciclina, que es totalmente blanquecina, porque cuando nosotros le pongamos el color, también se va a transparentar por ser libre de metal y no nos va a dar esa mimetización que queremos. Entonces, eso es lo que dices. Y Ivoclar es Natural Dye, ¿no? Sí, Natural Dye. Y vende las opciones, digámoslo así, de los muñones, el color ya ya colocado, porque nosotros lo tenemos dentro de un modelo de yeso. Entonces, bueno, saludos desde Cali, Colombia. El profesor Norberto Todo es un mundo de conocimiento, saludos, qué interesante tema, saludos desde Trujillo, Perú, saludos desde Monterrey, y bueno, tenemos muchísimos saludos, saludos desde Guatemala, Jaime de León, desde Ecuador, esperamos pronto en Colombia, lástima que solo fueron 45 minutos, dice Rigo Cano. Pero voy a estar en Pereira en febrero, Barranquilla. No tenemos ahí el calendario como para... Después se los hago llegar. No tengo el mundial ahorita todavía. Ok, lo subimos después. Román Vilaseca del Salvador dice, muy interesante y atractiva la forma de explicar los procesos de toma de color con herramientas como Photoshop. Ojo, diferente a fotografía creativa para mostrar casos. Saludos. Pudieras, aquí quiero aprovechar esto, de lo que estás tú mostrando, que es el manejo con Photoshop para tomar el color. Y... ¿qué diferencia o por qué algunos de nuestros seguidores pudieran confundirse con lo que es el diseño de sonrisa? Totalmente diferente, ¿ok? Nada más esta es como un extra en lo que es Photoshop Smell Design, que yo lo enseño en los cursos, cómo medir color en Photoshop. Una cosa es la simulación digital, ¿ok? Todo lo que hacemos en la técnica como Photoshop Smell Design o Digital Smell Design, ¿ok? Y otra cosa es medir esto en Photoshop, ¿ok? A mí me queda claro, pero solamente es para que lo quedara, dar énfasis a eso. Y dice, Uriel, si se puede, ¿hay celulares que tiran en RAW? Pregunta Irving. Mira, el problema con los celulares, obviamente, es la luz, ¿ok? Entonces, por eso es que nos recomiendo tomar fotografía con celulares. Ok. Dice, Johan, ¿qué opinas de hacer el propio Cross Polarized Light? Mira, yo sé que hay gente que lo hace, ¿ok? Lleva su trabajo, ¿ok? Tú puedes comprar papel polarizado y un lente lineal, ¿ok? Y hacerlo. Mira, a mí me gusta la rapidez y la sencillez. El Polarize viene con unos imanes, clac, clac, rapidito, ¿ok? Pero sí lo pueden hacer handmade, sí lo pueden hacer. Okay. Como todo. Como lo todo. Que es original, pues tiene beneficios y, bueno,
etcétera. Gracias por compartir. Tenemos saludos de España, Caracas, de Puebla, Venezuela, Tijuana. Y todos te mandan saludos, todos te felicitan por el programa. Y te agradecemos enormemente, querido Johan, el hecho de que en 45 minutos creo que nos abriste un mundo de posibilidades. Rompiste bastantes mitos y rompiste paradigmas que teníamos, incluso yo, que siempre los he estado escuchando. Y bueno, te agradezco enormemente. Ojalá en algún momento nos puedas dar algún artículo de esto para la revista. Cuando salga, se los voy a pasar en español, ¿ok? Okay. Lo ponemos en la revista. Ok, perfecto. Okay. Pues, ¿gustas terminar con algo? No, bueno, de verdad que gracias una vez más a la familia Alta Técnica Dental. Gracias México, de verdad, por abrirme las puertas. Y bueno, nos vemos en mis cursos o por ahí, around the world. See you guys. Chicos, nos vemos mañana en el siguiente update, que va a ser cómo preparar guardas para deportistas de alto impacto. Entonces, nos vemos mañana. Nice. Ready.